Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Javi, por la música. Gracias, Tincho y Estefano. Disculpen que entré unos minutos tarde. Estaba justamente en una reunión. Le estaba explicando a nuestro invitado. No lo quiero demorar ni un segundo, así que pido la placa para presentarlo, porque ya nos estuvo esperando y es una falta de respeto de mi parte. Así que mil disculpas a Diego. Pero bueno, vamos con la placa para presentar al invitado de hoy, por favor, Javi. Buenas tardes, Diego Casino, socio de Crystal Zoom. ¿Cómo te va, Diego? Disculpame la demora. Llegué tarde a una reunión virtual, soy un genio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bien. No, por favor, por favor. Contanos, Diego, cómo. Bueno, contanos qué es Crystal Zoom y después te quiero preguntar sobre la cuarentena y la pandemia, ¿no? Pero contame primero, así toda la gente sabe qué es Crystal Zoom y a qué. Cuando nos conectamos por el micro, me estabas contando acerca de consultoría de empresas y la problemática que hoy tienen muchas empresas. Y básicamente quizás nuestra concepción inicial tiene que ver justamente con eso, con resolver una problemática que hoy tienen, diría que cientos de miles de pymes, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, y lo podríamos extender a nivel mundial, que tiene que ver cómo la vorágine del día a día en vender, ya sea vender físicamente o vender online, hace que las empresas pierdan tiempo para focalizarse en ciertos aspectos del negocio que son fundamentales. Y hoy uno de esos tiene que ver con el e-commerce y con la publicidad en el e-commerce. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Fue trabajar una solución, una plataforma, un sistema tecnológico que hace que los cientos de miles de vendedores de Mercado Libre, a través de un par de clics, puedan configurarse automáticamente una campaña súper personalizada en base a un montón de métricas de su historial, de sus productos, de los precios de sus productos, sobre los cuales se construye una campaña totalmente personalizada y en menos de 3 minutos pueden estar vendiendo y generando mucho más ventas. Y ahí lo enganchás directamente, o sea, tu plataforma engancha directamente con Mercado Libre, o sea, podés embeber el e-commerce, o sea, el marketplace, Mercado Libre, lo puedes embeber en Crystal Zoom. Exactamente, nosotros estamos conectados, integrados a Mercado Libre, además estamos certificados, que esto es importante que la audiencia lo escuche, que no pase una cierta cantidad de protocolos y de pruebas para que ellos digan, ok, Crystal Zoom está homologado. Y a partir de ahí lo que hacemos es, cada vez que el usuario ingresa a Crystal Zoom, nos valida con su usuario de Mercado Libre, automáticamente nos conectamos con todo su historial de ventas y traemos en un mismo reporte información de su historial, ventas, precio, la capacidad que hay en su categoría, la potencialidad de su... actualizar una campaña publicitaria para 500 productos. Eso únicamente lo puede hacer una plataforma para que sea efectivo o bien tener un recurso dedicado que se insume tiempo, dinero
y una velocidad que hoy las pymes no tienen porque están montadas en un vértigo tremendo a partir del COVID, que tal cual lo que comenzaste a hablar al principio. Claro, y bueno, te quería preguntar otras cosas de lo que te dije de la cuarentena, pero está muy interesante lo del producto. Y te, disculpa que nombro otra marca, porque yo conozco que está integrada también con Mercado Libre, pero ¿es como Nubimetrix o es son competidores o es otra cosa Nubimetrix? Para entender, pues yo no estoy en tu mundo, entonces para entenderlo. Es una gran pregunta. En nuestro universo de e-commerce de Mercado Libre, la gente se confunde y piensa que es lo mismo. Nubimetrix, te diría, son amigos, son incluso partners, y de hecho la semana pasada hicimos un webinar en conjunto con ellos. Ellos se especializan más que nada en resolver la información y los análisis para que los sellers de Mercado Libre, los vendedores de Mercado Libre, puedan tomar decisiones. Claro. Nosotros nos especializamos en campañas de marketing en Mercado Libre. ¿Okay? Con lo cual, las dos plataformas son totalmente complementarias y una se puede integrar con la otra perfectamente. Claro, encima las podés integrar a la tuya, Crystal Zoom. ¿Y esto qué es con un abono, un fee mensual o por volumen de operación? ¿Cómo lo cobran ustedes a este servicio? Exactamente, nosotros cobramos un fee mensual en base al volumen de ventas que se genera a partir de la publicidad. Así que sí, es un abono, y después el vendedor Mercado Libre le paga directamente a Mercado Libre su inversión publicitaria. Pero para ir más al grano y para que entienda la gente y hablar más en llano, esto es simplificar un proceso que es hacer publicidad en Mercado Libre, que tiene sus vicisitudes, y sobre todo que por ahí hay empresas un poco más grandes que tienen una estructura, tienen gente, tienen presupuesto. Esto está directamente apuntado a las pymes que con 3 clics tienen una campaña publicitaria automática y que encima la plataforma se la gestiona automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Esto que, por ejemplo, un viernes a la noche donde por ahí hay mucho más tráfico, la plataforma activa la campaña, cuando detecta que no hay tráfico, desactiva las publicaciones, o si una publicación tiene algún tipo de reclamo, también la desactiva para que no siga perjudicando a la tienda. Entonces, es como si fuera un piloto automático de gestión publicitaria que encima hace que los resultados sean espectaculares, porque mientras la pyme se dedica a despachar los productos, a resolver todos los problemas que hay, y mucho más con el COVID, donde en muchos casos hay gente que está trabajando desde su casa, bueno, por un fee mínimo que arranca en los 1.800 pesos y termina en los 3.000, el vendedor de Mercado Libre puede tener una campaña totalmente personalizada con mejores métricas incluso que si tuviera una persona dedicada al comercio electrónico. Claro, es brillante, la verdad. Me encanta la herramienta, sinceramente no la conocía. Conozco Nubi, conozco, o sea, Mercado Libre, gente que está, consultores certificados por Mercado Libre, pero no conocía esta herramienta y me parece buenísimo. Y de hecho después nos vamos a contactar para armar, porque nosotros trabajamos justamente en el mundo de las ventas, reingeniería de áreas comerciales, todo. Y vos me contaste que, bueno, justamente la semana pasada hicimos un mano a mano como en casa. Es un producto que hacemos en LinkedIn Live con Alejo Cantón, que es el, bueno, presidente de Vistage. Y bueno, estamos muy metidos también en ese universo y la verdad que esta es una herramienta para las pymes, los que vivimos el mundo pyme, que me parece formidable. Felicitaciones. Sí, hay que pensar, Juan, que el 89% de las ventas dentro de los marketplaces, de los sitios de e-commerce, se generan en la primera página de los resultados. Cuando alguien pone zapatillas, cuando alguien pone cámara de foto, cuando alguien pone celular, se resuelve el 89% en la primera página. También nos pasa muchas veces en Google, que uno cuando busca algo, o sea, lo que aparece en la primera página es donde hace clic. Con las ventas pasa lo mismo y con Mercado Libre pasa lo mismo. De ahí la importancia en invertir en publicidad de Mercado Libre, en lo que ellos llaman Product Ads o anuncios patrocinados, o en Amazon a nivel mundial se llama Sponsor Ads, que son anuncios patrocinados sobre las búsquedas. Es matchear la búsqueda del cliente con el inventario del retail. ¿Okay? Entonces, el vendedor que comercializa pijamas, zapatillas, teléfonos, asocia una publicidad, una palabra clave a esa publicación, y ahí la plataforma nuestra empieza a trabajar de vuelta con inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, es una cantidad de variables que trabajan sobre un resultado a obtener que una persona no podría realizarlo. Y encima se retroalimenta. Cuanto mayor volumen de transacciones, mejor es el resultado de la solución. Así que sí, como bien vos dijiste, es una solución directa para pymes. Y nos pasó en el momento más indicado, que es en el COVID. Nos agarró en el lugar indicado, en el momento indicado. Claro. Bueno, sabes que
justamente hablando de COVID, te quería preguntar cómo los agarró parados la cuarentena, la pandemia, obviamente, y cómo es liderar para un emprendedor como vos, para un empresario pyme como vos, cómo es liderar ahora remotamente cuando no somos esenciales. Bueno, no sé si vos tenés algún permiso especial, todo, pero digamos, la mayoría no somos esenciales y desde no sé qué día, 18, 19 de marzo, que estamos en cuarentena. Entonces, ¿cómo te agarró eso desde lo humano y después de lo profesional, ¿no? Mirá, anecdóticamente nos agarró de lo humano, primero que nada a nivel personal, a nivel familia, todos a guardarse. Y después también toda la oficina se convirtió en un home office. Y hoy, ya 4 meses después, hemos tomado gente de forma remota que no conocimos físicamente. Hemos hecho cursos, hemos hecho webinars, hemos cerrado clientes, hemos certificado con Mercado Libre, hemos hecho una cantidad de cosas, todo de nuestras casas, y es una locura ver cómo ya pasaron 4 meses y uno ya entra en el juego de la marmota, estar adentro de su casa girando, y funciona perfectamente y funciona a la perfección, de vuelta, combinando todos los problemas que uno tiene a nivel personal de no poder salir, de los chicos, del colegio, y operando. Y creo que a todos nos ha pasado que todos estamos trabajando 10 veces más de lo que uno trabajaba antes. No está el tiempo de traslado a la oficina, no está el tiempo del cafecito, no está el tiempo del regreso. Las agendas explotaron, y mucho más en nuestro negocio, donde estamos focalizados a pymes que se volcaron todas directamente a vender en Mercado Libre, que es la estrella del mercado en este momento. Claro, y al margen de Mercado Libre, ¿tenés con otro marketplace o trabajan o podés adaptarlo a otras, tienen otro tipo de servicios, o están apuntados y enfocados exclusivamente al Mercado Libre? Bueno, es una buena pregunta. El negocio está apuntado, la estrategia de la empresa está apuntada a ser multi-marketplace. Todavía en Argentina, por lo menos, Mercado Libre se lleva toda la torta. Hay un montón de otros proyectos de empresas grandes que están traccionando para ese lado, pero bueno, estamos también ya operando desde Argentina hasta México. Brasil es el caso donde los marketplaces ya son un boom total, donde está Amazon, donde está Mercado Libre, donde hay 2 o 3 más muy, muy grandes. Y México lo mismo, donde aparece Amazon y donde aparece Walmart y donde aparecen otros tantos que le quitan participación de mercado a Amazon. Así que nuestro modelo de negocio es ser multi-marketplace. Claro, eso, genial. Por eso, y en la Argentina, digamos, ¿cuántos clientes ya tienen activos? Estamos trabajando, para darte números grandes, a nivel Latinoamérica, con ya más de 1.200 vendedores activamente. Claro. Todos los días se conectan con la plataforma. Es importante destacar que nosotros no somos agencia, si bien tenemos un equipo de soporte que hace consultoría y habla con los clientes y habla 1 o 2 horas por día, porque a los clientes les gusta la parte psicológica de encontrarse con alguien del otro lado. Somos plataformas y que podemos escalar a los cientos de miles, ojalá, de vendedores potencialmente que existen en la región, y que se están triplicando y cuadruplicando año por año. ¿Y esto el código es de ustedes? ¿Lo programaron ustedes? O sea, ¿lo pueden enchufar con, si viene algún partner estratégico de no sé X, ustedes lo pueden conectar tranquilamente? Esto es un desarrollo 100% nuestro, es una plataforma nuestra que hace un año, esto se empezó en mayo del año pasado, estuvimos casi un año programando y diseñando la inteligencia de vuelta. Hoy son muy pocos los partners, te diría que creería que somos los únicos que estamos conectados hoy con Mercado Libre con publicidad. Seguramente ingresen nuevos players y eso va a hacer también que el mercado se agrande mucho más. Hay todavía mucho desconocimiento de que es anuncio patrocinado, con lo cual, si bien va a haber más competencia, bienvenida la evangelización del producto, porque hacia eso tiende el mercado. Pero sí, es todo desarrollo nuestro y lanzamos, te diría que en febrero, en enero, febrero, ya fueron las primeras pruebas en producción con clientes. Bueno, y desde ahí no hemos parado de crecer y de desarrollar nuevas funcionalidades y de crecer. Sí, y está apuntado exclusivamente a Marketplace, porque, por ejemplo, viste la gente, las pymes, que esta automatización con inteligencia artificial, como bien decís vos, mirá, en el horario que hay menos tráfico no pasa nada, lo automáticamente lo corta, lo deja de poner, cuando hay más tráfico lo pone. Bueno, esto, pero trasladado a redes sociales, o trasladarlo a AdWords, o trasladarlo a... Yo entiendo que Google AdWords tiene su plataforma, pero en realidad las pymes, o no sé, que contraten una agencia, no lo saben manejar tampoco, o sea, estamos en lo mismo. Si vos podés automatizar de esa forma la inversión, está buenísimo, porque estás apuntado al marketing y a la publicidad. Sí, en varias oportunidades nos hemos planteado abrir el negocio, porque cuando bien vos decís, una cosa es publicidad, otra cosa es publicidad, pero también otra cosa es marketplace. Entonces, si bien tenemos la posibilidad, como dijiste, de conectarnos a Facebook, a Instagram, a Google,
nuestra estrategia, y acá sí estamos muy convencidos que queremos ser los líderes, la plataforma líder de publicidad en marketplaces en Latinoamérica. Así que vamos a fondo para ese lado y no vamos a abrir la plataforma a otras soluciones. Hay otras muy buenas también para publicidad, como Google, como Facebook, pero estamos 100% apuntados a advertising, o sea, a publicidad en marketplaces. Claro. Claro, sí, pero viste, yo te decía, es obvio que está Google con su plataforma AdWords, pero yo decía, apuntaba a la pyme que no lo sabe operar, o sea, que si sí, no contrata, no. En este caso lo tuyo es, aunque no lo sepas operar, gracias a ustedes, van a poder ser eficientes en la publicidad, en el marketplace, pero ustedes, claro, apuntan solo a marketplace y listo, perfecto. No, entendí perfecto la pregunta, pero si un cliente que me dice, Diego, ¿por qué también no me resolvés la problemática de Google? No somos nosotros. Claro, claro. Ahora, día mañana me diga, hoy vendo en Mercado Libre, mañana aparece otro marketplace, otro sitio de e-commerce y me gustaría que Crystal Zoom me integre y me dé la solución centralizada. Sí, perfecto, pero no salir de los marketplaces. Claro, está buenísimo. Y vos podés, las personas que tienen su propio marketplace que lo van armando y lo quieren interconectar con Mercado Libre, con Tienda Nube, con todos los que aparecen por ahí, pueden, es decir, desde la misma plataforma pueden administrar y recibir publicidad de otros. A ver, nosotros inicialmente estamos trabajando con aquellos vendedores que venden en Mercado Libre, y en Argentina al menos es solo Mercado Libre. Seguramente y oportunamente ese vendedor también tenga una tienda, ya sea con Tienda Nube, con Shopify, con quien sea. Nosotros ahí no participamos, nosotros únicamente estamos realmente con Mercado Libre. Porque estamos a través de la interfase con Mercado Libre. ¿Okay? Sí, a mí me parece perfecto. También para ir al punto del beneficio y que los que están escuchando entiendan cómo funciona. Cuando el cliente se registra en Crystal Zoom, nosotros le vamos a ofrecer, de vuelta, en menos de 3 minutos, 3 propuestas. Una para mantener, para iniciar con publicidad de Mercado Libre, una intermedia de optimización y una tercera propuesta de crecimiento. Las 3 básicamente lo que difieren es en la inversión de publicidad que va a hacer en cada una de las estrategias y en el retorno que puede llegar a tener. Así que directamente les armamos con una suerte de template o de modelo base para que sea fácil, sea gráfico, y donde le seleccionamos el 20% de las publicaciones con mayor potencialidad. ¿Por qué potencialidad? Bueno, porque creemos que no todas las publicaciones van a vender siempre. Hay publicaciones que por más que le pongas publicidad no van a vender, y hoy nuestra plataforma ya lo detecta, y eso muchas veces hace que el vendedor quiera forzar una publicación y pierde inversión publicitaria en una publicación que sabemos que no va a vender. Entonces la plataforma ahí la descarta y trabaja 100% sobre las que entiende que va a haber potencialidad. Así que de vuelta, la plataforma es hacer algo complejo en algo muy simple y con 3 clics nada más. Claro, aparte de eso es fundamental. Me topé la semana pasada, la anterior, con una persona que productos de electricidad y quería, bueno, me tenés que asegurar, no existe en mi vocabulario y pues mala praxis, obviamente, pero me tenés que asegurar que va a rotar y que se va a vender en Mercado Libre. Y yo no te puedo asegurar que vas a vender todo, pero no depende solamente de tu estrategia de marketing, o sea, depende del pricing, de la rotación del producto, la competencia, o sea, de tu estrategia misma, de tu stock, de tu logística, de tu entrega, o sea, depende de tantas cosas que no es solamente. Entonces, si podés tener una herramienta como la de ustedes que analice la potencialidad de un producto, es formidable. También te da una red de contención que antes no existía. Sí, a ver. Tal cual lo que dijiste, nosotros no podemos garantizar ciertas variables, sí otras las podemos garantizar, como por ejemplo es, el vendedor me dice, yo no quiero que mi inversión supere el 10% del costo de adquisición. Para ir a un ejemplo más claro es, si yo pongo 10 pesos, quiero facturar 100, no quiero facturar 80, no quiero facturar 70, ¿ok? Entonces, porque hoy muchas veces lo que pasa es que el vendedor, al no tener experiencia, al no tener conocimiento, al estar configurando una campaña y al estar despachando por otro lado los pijamas, las zapatillas, el timbre, puesto, fin de mes, aguinaldo, toda esa locura, en el tocar los botones, muchas veces pasa que invierte 10 pesos y factura 20.
entonces tiene un costo de adquisición del 50%, que es una locura, no hay producto en el mundo que aguante un 50%, entonces lo que termina pasando es, esto no me sirve, y ahí apagan la campaña y dicen, no, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Cuando empiezan a trabajar con nosotros, empiezan a invertir 10 y facturan 100, invierten 12 y facturan 120, empiezan a crecer y dicen, ah, ok, entonces había una razón de ser, había una solución. Sí, la solución es que hay una plataforma que se está preocupando por vos para que cuando vos estás haciendo todo lo demás, la plataforma lo hace por vos, que es un poco también nuestra frase de cabecera, que es, no te decimos qué hacer, lo hacemos por vos y realmente lo hacemos por vos. Suele pasar que a veces cuando uno contrata una agencia de marketing, te dan un montón de analíticas periféricas a tu negocio. ¿Cuántas visitas? ¿Cuántas? Claro, uno se pone a ver los informes y dice, ok, pero decime qué tengo que hacer. O sea, no. Yo soy especialista. En este caso es, están las métricas si las querés, porque uno puede ingresar a verlas, pero acá las ejecutamos directamente por vos y ahí me parece que está realmente el éxito o la fórmula al cual lo estamos apalancando. Sí, y por último, para agradecerte y pedirte nuevamente disculpas por la demora, pero tenemos que ir al corte y después otro invitado. Por último, ¿trabajan con agencias así o es solamente con cliente directo, el consumidor directo? Mira, tenemos un programa de afiliados, creemos que hay un montón de agencias y de hecho Mercado Libre tiene un programa que se llama Consultores Certificados, en los cuales también hacen en Digital House y es muy bueno, y quien lo esté escuchando se lo recomiendo porque realmente te da una visión muy buena. Y para los años que se vienen, me parece que es adecuado para quien hoy está medio perdido sin rumbo, es espectacular. Damos un programa de afiliados donde las agencias nos contactan, nos traen sus vendedores y nosotros comisionamos por cada una de las cuentas que ellos traen. Así que también la consultora no es que queda fuera de este negocio, sino que también participa y puede a través nuestro gestionar sus cuentas. Wow, buenísimo. Wow, brillante. La verdad, felicitaciones y bueno, ya quedamos en contacto como para seguir hablando de este tema tan apasionante, porque ahora me gustaría poder armar algo para con vos una conversación sobre comercios, o sea, cómo podemos ayudar a los comerciantes que le está yendo lamentablemente mal por todo lo que ha, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que han cerrado un montón de comercios, y bueno, pensar algo juntos como para poder, desde un webinar o desde algo para ayudar. Así que... Un placer siempre acompañarlos, así que de verdad, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos y felicitaciones nuevamente. Bueno, Tincho, Javi, vamos al corte y despedimos a ellos. Un genio, la verdad, lo que han realizado es súper útil y vamos a tratar de exprimirlo con más información pronto. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. El Noble, la empresa que preside Mariano Castañaro, sigue dándole pelea al COVID-19, sigue innovando y sigue buscándole la forma para que vos puedas comerte una buena docena de empanadas sin salir de tu casa. Me cuentan que acaba de lanzar la aplicación en la app del Noble para que vos puedas pedir tu docena de empanadas sin moverte de tu casa. Es simple, bajas la aplicación en tu celu, en tu tablet, pedís la docena empanada y como hay una promo lanzamiento de esta nueva app, te van a dar dos docenas a cambio de una. Bueno, muy buena movida del Noble para poder promocionar su aplicación. Ya estás avisado si tenés ganas de comer empanadas al almuerzo o a la cena, en la app del Noble pedís una docena y te dan dos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico.
Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. On Fit es de primera. En On Fit vamos a cuidarte. En On Fit venimos a encontrarte. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Estuvo buenísima y bueno, y ahora para seguir arriba, como venimos con una tendencia muy positiva hoy, menos porque yo llegué tarde, muy mal lo mío, llego tarde a una entrevista virtual, porque estamos en el mundo virtual en este momento, quería presentarles a Marina Damil, directora de Pixel Digital. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro que también está con nosotros Mavi Pérez, que Mavi se sumó a la tarde. Ah, Mavi, ¿cómo va? Muchas gracias. Después llegará tu momento de las herramientas, así que qué bueno que estamos todos juntos, como siempre. Hoy tuvimos desencontrado, pues siempre arrancamos juntos el programa, pero hoy fue una cosa, las reuniones el mundo digital este nos está absorbiendo. Marina, contanos, por favor, qué es Pixel Digital y, bueno, con todos los que realizan workshops internacionales, o sea, contanos bien a qué se dedican, que está buenísimo por el tema de influencias, ONG, todo, le dan un servicio increíble. Perfecto, bueno, te cuento. Pixel surgió ya hace aproximadamente 2 años, surgió como un emprendimiento justamente orientado a emprendedores y también, bueno, empresas, instituciones, etcétera. La idea más fuerte de Pixel es que son capacitaciones muy intensivas, en general en poco tiempo vemos y abarcamos muchísimos contenidos que tienen que ver con marketing digital, bueno, redes sociales, Google, posicionamiento y bueno, siempre obviamente son actualizados a lo que va pasando en los medios digitales que como muchos sabrán van cambiando prácticamente todo el tiempo, así que bueno, esa es la propuesta. Ya hace 2 años, como dijiste vos, hacemos capacitaciones a nivel nacional, también internacionales. Tenemos una variedad muy, muy grande de participantes, porque la verdad que las redes es como que abarcan, nos tocan a todos, ¿no? Como que ya se volvieron parte de nuestra comunicación cotidiana. Claro, ¿y ustedes hacen cursos in company o son cursos que la gente se anota y hay alumnos de cualquier parte del mundo que están participando de una capacitación, no sé, en marketing digital? Hicimos y hacemos capacitaciones in company, por lo general casi todos los meses. Hemos hecho para empresas multinacionales, para agencias muy grandes de acá de Buenos Aires, capacitando al equipo de social media o de creatividad. Y también, bueno, hace poquito capacitamos a una institución educativa que tiene más de 10 colegios. Sí, como te decía, como esto de las redes está abarcando a todo el mundo. Es como que ya no solamente los que trabajan en medios necesitan capacitarse, sino también por ahí personas que trabajan en un colegio, que necesitan mantenerse en contacto con sus alumnos. Así que, bueno, esa es la propuesta. ¿Y qué es lo que más te piden? O sea, porque viste, decir, mirá, no, estamos muy concentrados en AdWords, estamos muy concentrados en redes sociales, estamos muy en Marketplace. O sea, ¿qué es lo que más te solicitan en promedio, digamos? En general, la demanda pasa mucho por redes sociales. Yo arranqué, bueno, cuando terminé la facultad, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UBA y al poco tiempo empecé a trabajar por mi cuenta como Community Manager. Y la verdad que me empezó a ir muy bien y un poco la propuesta de Pixel surgió de ahí, de que tenía tanta demanda de trabajo de community manager que todo el mundo me empezó a conocer y a pedir cursos y a pedir capacitaciones, etcétera. Así que bueno, nació con ese espíritu y sigue siendo con ese espíritu. Si bien hoy Pixel es agencia y es escuela, es decir, tenemos clientes grandes y capacitamos también hacemos capacitaciones, digamos. La demanda viene mucho por redes porque nosotros tenemos un know-how bastante desarrollado en todo lo que es social media. Qué bueno. Y también trabajan como agencia, entonces le brindan servicios a clientes directos. ¿Y le brindás servicios a agencias o solamente a clientes finales? No, también a agencias. Agencias, claro. Mucha capacitación. Mucha actualización en lo que es redes y también servicios. Qué bueno. Bueno, la verdad que felicitaciones. ¿Y cuántos clientes activos tienen hoy? O sea, acá en Argentina y bueno, estás en Latinoamérica también. Y pasa que nosotros tomamos clientes desde un alumno que va desde una mentoría hasta una empresa. Entonces, en total serán más de 100. Eso se va renovando, claro, Igualmente todos los meses, porque las mentorías no las toman solamente, o sea, las mentorías las damos para empresas y también para alumnos, digamos, para emprendedores. Entonces, tenemos mentorías corporativas y tenemos mentorías para emprendedores o personas incluso que todavía no emprendieron y están queriendo hacer algo.
Entonces la propuesta es muy, o sea, si bien tenemos una fuerte impronta de B2B, también tenemos mucha dedicación a lo que es emprendedores, digamos. Qué buenísimo. Sí, justamente en este programa nos dedicamos al mundo de las pymes y emprendedores, por eso te preguntaba del mundo B2B, si le dan servicios a agencias, servicios así, porque bueno, acá nuestro público son eso, las pymes y los emprendedores, como para que puedan contactarse con ustedes y ¿dónde los ubican? ¿Pixel en alguna red social o un mail? Sí, en las redes. Estamos viendo imágenes de ustedes. Pixel.digitalacademy, que es el Instagram. Y si no, a través de la web, www.pixeldigitalacademy.com. Ah, bueno, muchísimas gracias. Sí. No, te decía que todas las necesidades, o sea, los servicios son muy personalizados, así que cualquier necesidad que tengan de marketing digital, estamos a disposición. No, de verdad, buenísimo. Bueno, felicitaciones y bueno, espero que, gracias, que sigan creciendo y que, bueno, este modelo de colaborar con emprendedores y pymes que hoy es tan necesario, la verdad que siga, porque ustedes hacen ese aporte. Justo tuvimos dos notas hoy con la otra persona que estaba anteriormente, también que está en el mundo de las pymes. Y bueno, sí, sabemos que era una herramienta de marketing, ellos eran una agencia, pero la verdad que es fundamental. Lo necesitamos en este momento, todos. La realidad es que hay mucha gente que me pregunta, ¿invierto o no invierto? O sea, es el momento de digitalizarse. No es el momento de parar la pelota a nivel digital y ahorrar, sino todo lo contrario, porque el que tome campo y tome terreno ahora, de acá a futuro, le va a ir muchísimo mejor. Pero bueno, son pocas marcas las que se animan a dar ese cambio y a dar ese paso, y hay muchos que lo dan firme, y hoy en día están pasando a ser una marca prácticamente digital. Así que bueno, los invito. Exacto. A reinventarse. Obviamente esto requiere de capacitación, de inversión, o sea, no solamente es, bueno, empiezo a invertir plata, sino, bueno, me capacito, tercerizar una parte del servicio, hay clientes que tercerizan absolutamente todo, hay clientes que tercerizan alguna parte, nosotros intentamos ahorrarles los costos, porque, o sea, por ahí hay agencias que vienen y te quieren dar un pack, te quieren dar un servicio integral, y hay cosas que se pueden hacer dentro de la pyme o dentro de la empresa. Entonces nosotros buscamos que la mayor cantidad de cosas que pueda hacer la pyme, que la haga optimizar. La pyme. Claro, y nosotros dedicarnos a las métricas, a las campañas, claro. A generar leads. Optimizar. Sí, exactamente, optimizar. Qué bueno. Bueno, me encanta y un día de estos podemos hacer otra nota con el tema de generación de demanda, generación de leads y con algún caso de éxito, si te parece, le decimos a Tincho que ya quede en contacto y podemos preparar con un caso de éxito para que las pymes y los comercios puedan contar con ustedes y bueno, que tengamos ejemplos para brindar y después queda publicado en las redes. Así que te agradezco muchísimo habernos dado tu tiempo y parte de tu tarde. No, muchísimas nada. Gracias. Chau, chau. Y ahora, Javi, vamos directo con Mavi. En lugar de poner placa, pues yo le vamos a robar minutos a la persona que viene después. Yo arrancaría directo con Mavi. Tincho, disculpame también que te quito la dinámica del programa, pero para ahorrar tiempo vamos directo con Mavi. Así, ¿no? Si ponemos la placa, le robamos unos segundos. Mavi Pérez, buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes. Muy bien. Acá, escuchando atenta. Les cuento así. Qué bueno. O sea, justo hoy estamos... De lleno. Sí, dale. Hoy traje una herramienta que se llama Pick2Chart. Pick2Chart es, si se acuerdan, en alguna oportunidad que habíamos hablado de Canva, que era esta página que nos permite hacer diseños de plantillas preestablecidas. Bueno, en este caso Pick2Chart funciona muy similar a Canva, pero lo que me permite es generar infografías, que a diferencia de Canva no puedo hacerlo. Esta herramienta, tal como les comentaba, al igual que Canva, pueden ingresar a la página web, se registran, se pueden registrar con un Gmail o se pueden registrar con su página de Facebook. Y automáticamente lo que les permite es generar contenidos, ya sea de posteos, muy, muy para estos momentos, ¿no? Donde necesitan estar sí o sí dentro de lo que es redes sociales y la mayoría,
por ahí está haciendo mucho webinar, mucho capacitaciones y demás, bueno, tienen plantillas para webinar, tienen plantillas para infografías, tienen plantillas para posteos. Por supuesto, me adelanto de tu pregunta, ya que nos queda poco tiempo, es gratuita. Muy bien. Tienen una versión gratis que pueden registrarse, lo único que en este caso, al igual que en otras herramientas, está limitada la cantidad de imágenes que pueden descargar. Pueden subir sus logos, pueden subir sus fotos, customizarlo casi 100% para que, no, si bien es una plantilla prediseñada, pueda tener una impronta personal para cada una de las marcas que lo haga. Y sí, por supuesto, tienen algunos abonos que estamos, no sé si estamos viendo, no llego a ver la pantalla, ahí hay algunas imágenes. Sí, yo vi el mejor de todos, había uno que decía 00. Ese mismo, bueno. Ese abono que yo quería. Ese es el exacto. Y los otros abonos lo que te permiten es cargar mayor cantidad de imágenes, descargarlas y demás. Y algo que me pareció muy importante y que a diferencia por ahí de otras herramientas de este estilo que no tienen, es que automáticamente se pueden cargar a las redes sociales. O sea, PicToChat te permite vincular tus redes, sea Facebook, Instagram, Twitter, para que vos, una vez que tengas la pieza armada, directamente la puedas publicar automáticamente. Me pareció un detalle interesante, más en estos momentos en los que está bueno que esté todo conectado con todo para hacer una especie de velocidad automatizada. Claro. Así que, bueno, como siempre, se las dejo en generadores.tv para que puedan investigarla, para que puedan navegarla. Como digo siempre, esto no reemplaza a un diseñador, pero bueno, en estas situaciones está bueno que tengamos herramientas por ahí más al alcance de la mano para poder prolijar los contenidos que estamos subiendo, que en estos momentos todavía es más importante, es lo que está hablando de nosotros en el mundo digital. Sí, sí, aparte hoy por hoy tenemos que, bueno, con lo que hablábamos recién, tenemos que digitalizarnos, tenemos que tener nuestra reputación, nuestro ADN, nuestra huella digital va quedando, entonces cada cosa que hagamos y cuando mejor reputación dejemos, cuando mejor imagen dejemos, nos va a colaborar. Estamos hablando del mundo del negocio, de los comercios, o sea, de las pymes, los emprendedores, o sea, estamos hablando del mundo comercial, ¿no? Por supuesto, y el mundo de los negocios y las empresas. Entonces, bueno, tenemos que dejar la mejor imagen posible y, bueno, trabajar en consecuencias, ¿no? Después respaldar con lo que hacemos a esa bonita imagen que creamos o generamos, pero tratemos de llevarlo dignamente. Sinceramente pido disculpas otra vez porque entré tarde, Mario. No hay problema, Llegué tarde hoy, pero bueno, estamos terminando bien, así que vamos a ver que toda la gente se sume a generadores.tv, a buscar nuestras herramientas, a todo lo que publicamos, a los programas que quedan colgados. Tenemos nuevo diseño de portal, o sea, Generadores TV ha cambiado su imagen. En medio de la pandemia seguimos sumando y generando cosas, así que bueno, muchísimas gracias, Mavi, un lujo como siempre, y espero que la semana que viene estemos on time, como ya que los aeropuertos seguirán cerrados. Yo voy a estar en casa seguro, así que me conecto. Estamos nosotros haciendo cosas como corresponde. Creo que yo también. Yeah. Así que bueno, muchísimas gracias, Mavi, y bueno, y a todos los invito por favor, los invito a escuchar, bueno, Ideas Generadoras en nuestro canal de podcast. La verdad que esta semana colgamos, creo que mañana vamos a colgar la entrevista que hicimos el mano a mano con Alejo Cantón, que el presidente de Vistage, que estuvo muy bueno, pero bueno, suban, métanse en Spotify, busquen Ideas Generadoras, que es nuestro canal, o si no, pongan directamente Juan Sosa Fernández y va a aparecer, y ahí ya tienen los episodios que vamos colgando todas las semanas. Nos comprometimos y todas las semanas estamos colgando uno. Así que, bueno, es bastante laborioso, pero está buenísimo. Y, bueno, es un canal más de los que estamos generando con grupos generadores, con Emiliano Marchioli, mi socio, con Mavi y todo el equipo. La verdad que la pasamos muy bien y esperemos transmitir optimismo y que vean que hay herramientas y por lo menos a nosotros se pueden apoyar para consultarnos lo que necesiten, que se lo vamos a tratar de solucionar y resolver y responder a todos los que nos van mandando mail o por las redes sociales. La verdad que estamos muy agradecidos de la gente que nos consulta y obviamente lo vamos tratando de ayudar y colaborar, y por supuesto a donadores y que nos piden, y nos, de todos los contenidos que vamos generando, darle respuestas o enviarles a un material o nos
o nos piden a veces, che, preparen tal tema y nosotros lo preparamos. Así que bueno, los voy despidiendo, les agradezco, bueno, como siempre a Jazmín, a Sofía y a Mari, que me bancan en todas las locuras. Jueves 9 de julio, cumpleaños Jazmín, así que no, como lo habías, ya el programa va a ser el martes próximo. No digo feliz cumpleaños de antemano, pero no. Jazz cumple este jueves año, así que muy 10 añitos. Qué grande, ¿no? Mavi la conoce desde bebé, así que de no, recién nacida, así que es todo una experiencia. Así que bueno, nos vemos y nos escuchamos. Les deseo muy buena semana. Este jueves no hay mano a mano, es el cumple de Jazz, obviamente. Y cuando sea el cumple de Sofi, tampoco va a haber mano a mano. Así que bueno, los espero el martes próximo, Generadores TV, de 16 a 17. Y el lunes a las 15 horas tendremos otro LinkedIn Live con mujeres generadoras. Así que estamos a full con los contenidos y gracias por seguirnos y acompañarnos en todas las locuras que hacemos. Nos vemos y nos escuchamos la semana próxima. Ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana.